Engine arm off. 413 is in. We copy you down, Eagle. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Porque lo que importa de la huella es quien la dejó. Del Caracas Football Club a su mayor rival, el Deportivo Táchira, siendo capitán. El rockero. Con nosotros hoy, Andrés Rouga, soy NK Profeti y esto es Tenis que dejan huella. El siguiente episodio de Tenis que dejan huella es presentado por Entregas RS. Realiza tus envíos desde Miami, Orlando y Dallas a toda Venezuela. Además, puedes registrar un casillero totalmente gratis en entregasrs.com. Entregas RS. Cumplimos, no competimos. Andrés Rouga en la casa. Hermano, por fin. Por fin, papi. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Todo bien. Mira, aquí estoy con la camisa que me diste. La usé el día que entrevisté a Rodrigo Fáez de ESPN. Pero dije, vamos a agregarle un suéter para darle un agregado ahí distinto, ¿no? Pero aquí, cuando estuviste en Estudiantes, esta me la diste en una visita a Panamá. Sí. Y pues nada, ¿cómo estás, hermano? ¿En qué parte del mundo estás? Yo lo sé, pero para que la gente aquí sepa. Oye, primero que nada, gracias por invitarme a tu podcast, que lo sigo, que es genial y que sabes que me alegro cada vez que te sale algo bien y estoy siempre pendiente de lo que haces. Y gracias, bueno, hermano. Después estoy en Tenerife, estoy en España, en Tenerife. Tenerife. Sí, estoy aquí, vine a ver qué tal era la vida acá, tuve una opción de jugar en un equipo acá de tercera división y bueno, y terminar mi carrera así. Fino, pues, no dejarla como la había dejado, sino terminarla bien. Y bueno, activo aquí se dio la posibilidad. Y dando clases, entrenando gente. O sea, tú no paras. El que te sigue en tus redes lo sabe y el que no lo invito. Completamente una vida fit ahí de ejercicio, de trabajo, de juego. ¿Tú no has parado? Sí, bueno, la verdad es que gracias en el buen sentido de a las lesiones que tuve en mi carrera, siempre me preocupé mucho por esto, ¿no? Por el estado físico, por tratar de recuperarme lo más rápido posible y bueno, y lo convertí ahora en un estilo de vida. Supe hace bastantes años que iba a ser mi post-fútbol y bueno, ahora preparándome cada día, intentando mejorar, intentando cada vez hacerlo más cercano a lo que yo amo, que es el fútbol y bueno, afortunadamente aquí en Tenerife he tenido la posibilidad de trabajar en esto, readaptar jugadores, y está bueno, la verdad me gusta. Bien. Mira, nosotros rompemos el hielo aquí pidiendo, si el invitado lo permite, que sí. Nos muestre qué tienes ahorita en tus pies. Pero marico, esto es trampa, porque ya yo te sigo, loco. Bueno, yo me puse bueno, lo mejor por fin, vale, bueno. me lo voy a quitar para que dale, lo pille, dale. Porque aparte es un pana que tenemos en común. Ok. ¡Oh, Malandro Custom! Le hermano. Es un crack, weón. Le puso Malandro el 21. Custom. Está increíble, hermano. Mira la otra. Pilla la otra. Sí, es un pala que tenemos en común. Todo el mundo lo sabe. La toma aérea. Malandro Custom en la casa. Mira. Mira el león. El león. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Coño, Malandro. La estás matando, Malandro. Mira, el apellido. No, después ese pana es un crack, brother. Es muy bueno, es muy bueno. Y tiene varios pedidos míos. Vamos a ver cuándo nos podemos poner al día porque le hice varios pedidos. Coño, brutal. ¿Lo conocías o lo conociste por el programa? ¿Cómo fue? Lo conocí por ti. Lo conocí por ti. Qué chévere. Lo empecé a seguir por ti. Y el pana súper fanático de fútbol. Sí. De una vez se puso muy receptivo. Empezamos a hablar y hablamos de vez en cuando, le mando siempre los fueguitos ahí en el Instagram cuando hace una locura. Con su trabajo, por supuesto. Tú sabes que yo siempre he sido fan de los tenis, güey, de los No, de los y a eso llegaba, a eso llego. Y un abrazo a Malandro que, bueno, la está matando. Rouga con los zapatos, con los tenis. ¿Qué tal? ¿Te roban el sueño? Ya sé que sí, pero ¿cómo eres tú con este mundo de los zapatos deportivos?
Bueno, cuando yo... Esto empezó cuando yo estaba patrocinado por la marquita esa que tienes ahí, al pana Tom Hanks. Cuando a mí me patrocinaba esta marca, yo me volví un obsesivo de los zapatos. Un obsesionado. Humildemente porque... patrocinado por el, mira, por el Switch. Sí, gracias al fútbol, ¿no? que todo me ha dado. Yo me volví un obsesivo por los zapatos. Me daban zapatos de todos tipos. Me daban chance de sacar los zapatos que yo quería en cualquier tienda y yo iba por los de básquet, por los de fútbol, por todos. Y llegué a tener mucho, llegué a tener muchísimos pares a la vez. De hecho, tuve tantos pares a la vez que me ponía uno al tiempo, dejaba de ponérmelos mucho tiempo y se me despegaban. Claro, el clásico, porque uno los abandona y se despegan, sí. Y bueno, pero nada, pero me los tripié, regalé burda también de zapatos. Y sí, soy desde esos años, del 2003, 2004, la facilidad de acceder a ellos, de tenerlos, pues me hizo que me convirtiera prácticamente en un obsesionado y todavía sigo, ¿no? A menos escala porque ahora ganamos menos plata, pero bueno. Pero sí, porque sigo, es que sí. La vida de mantener, digamos, como coleccionista es costoso, los zapatos, ¿sabes? Cuando te los daban, ¿qué coño? Sí, claro. Lo que pasa es que yo me he dado cuenta también que, o sea, por lo mismo que te dije antes, que a la final si los tienes y no los usas, se dañan. Entonces, claro. O si lo vas a tener como coleccionista, bien. Los tienes claro. En una vitrina y los coleccionas. Si eres como yo que te gusta usarlos, no puedes tener tantos, bro. Tienes que tener un número más o menos normal de que te los puedas poner 7 días a la semana. Sí, que los puedas estar utilizando. En tenis. Claro, claro. Yo trabajo en tenis. O sea, tengo esa posibilidad. ¿Hubo algún modelo que cuando estabas chamito lo hayas deseado y porque costaban plata, por lo que sea, no lo hayas podido tener? ¿Alguna vez soñaste con algún modelo de zapato en específico? ¿Lo tuviste? ¿Alguna vez soñaste con hacer crecer tus números en YouTube, en Spotify? ¿Están inscritos en ASCAP? El Corillo. El Corillo Inc. Ahora sí, háblame de ese zapato. Jordan, siempre las Jordan retro yo las quería tener y no podía. De hecho, ¿te acordarás cuál modelo de Jordan? ¿Te acordarás para ver si la ponemos aquí? Las negras con roja. Las negras con roja, las Night Air, las negras con roja que usaba Jordan. De las primeritas, yo te voy a mandar fotos para confirmarla antes de subirlas aquí. Me imagino que ese es una de estas Bred, el Bred siempre es el negro con rojo. Me imagino que son las carritos, que es la 4. Yo te voy a mandar una foto. Yo te voy a mandar una foto para confirmar. Y yo siempre quise la Jordan, pero no se podía. Y me acuerdo que mi mamá me compró. ¿No te acuerdas unas botas que se inflaban en la lengüeta? Claro, Reebok Pump. Esa, me compraron esa. Después de jalar mucha bola, me compraron esa. Pero no era lo mismo, pues. Pero bueno, pero me la vacilé. Me la puse todo el bachillerato y me la vacilé bastante. Mira, venimos hablando... Pero conversemos, ¿ya? Te voy a sacar del mundo de los zapatos. Vamos a hablar ahora de tu huella. Y nada, brutal. Quiero empezar por algo. Aquí hay cosas que tú y yo hicimos un live hace tiempo en Instagram que hablamos unas cosas brutales cuando el podcast ni se planificaba. Y hoy te voy a traer nuevamente muchas cosas que hablamos ese día porque después la gente me dijo, ¿por qué no guardé el programa? ¿Por qué no lo subí a YouTube? Perdón. Porque hablamos unas cosas brutales ahí. Lo primero, así que hay cosas repetidas aquí. Pero lo primero, tu verdadero apellido es Ronga y no Rouga. Sí. Ajá, pero tú eres Rouga, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Mi viejo llegó de Italia, era napolitano, llegó de Italia. Chamo, por ahí tu carácter, de Nápoles tu papá. Sí, coño, mi papá napolitano cerrado. Ah, oh, te metía la pierna bien duro. Sí, coño, cuando jugaba full, así aficionado, metía patadas como loco. Y el calentón, así, bien. Mi papá le daba. No, Nápoles sangre caliente, sí. Sí, sí. Entonces, nada, el hombre llegó de Italia para Venezuela. No sabía, suena duro decirlo, pero era ignorante, coño. La mayoría de los viejos de nosotros eran ignorantes, o sea, venían de trabajar, de caminito. Sí, yo te entiendo. Entonces el tipo llegó ahí, le preguntaron el nombre, él dijo su nombre. Y como lo escucharon... Sí, le pusieron Rouga a la tipa. Él me contó, él se murió hace muchos años, pero él me lo contó cuando yo era un niño. Me dijo, mira, yo llegué ahí, me pusieron, me dieron el papel, y yo lo agarré y para adentro. Claro. Él no revisó nada. ¿Fue de los que se vinieron escapando de las guerras?
No, el papá no. De él, mi abuelo, se okay, había ido a la okay. guerra, pero okay, ya okay. no, ya había pasado tiempo. Ellos escaparon de la pobreza, de la miseria, que no había trabajo en Europa por las mismas claro. secuelas de la guerra. Y bueno, Venezuela era un país que brindaba muchas oportunidades para este tipo de personas. Claro. Y bueno, llegó aquí, como él siempre lo dice, ¿no? Comiendo pan y refresco. Y bueno, se logró hacer una persona exitosa dentro de su trabajo. Y bueno, le fue bien en Venezuela, tuvo su familia. ¿Él te llegó a ver jugar, así sean inferiores? No. Okay. Se murió cuando era un chamito, tenía 10, 11 años. Okay. No le dio tiempo, pero sí los recuerdos que tengo son muy bonitos porque él me chiflaba cuando llegaba del trabajo a verme jugar y eso era un chip para mí de ahora tengo que romperla porque llegó mi papá, ¿sabes? Claro, sí. Qué brutal. Y bueno, después brutal. El Rouga, cuando yo lo arreglo, pues ya... Ah, tú lo arreglaste. Lo arreglé porque yo quería mi pasaporte comunitario para aprovechar que, coño, mi papá era italiano y lo aprovecho claro. y me sacó el pasaporte. Y bueno, cuando fui a hacer las gestiones, pues obviamente Rouga no existe, o sea, el único Rouga en el mundo era el pana ese, mi papá. Entonces, sí. Claro, pero después como yo le explicaba a todo el mundo que no era mi apellido y tal, el problema fue que en la Copa América de Venezuela obligatoriamente había que poner el apellido y había que ponerlo como estaba en el pasaporte. Y tenía que ponerme Ronga. Y ahí todo el mundo empezó que se habían equivocado con la camisa. Y es todo que, para serte franco, ahí fue que yo me entero porque fue muy mediático. Claro, lo de es que tu yo apellido. No, sí. Yo no le decía a nadie Ronga. O sea, yo, de hecho, mira, mis cuentas de banco, las cosas que yo tenía en esa época eran Ronga. O sea, yo no cambié claro, nada. Ni la claro. cédula. Solo el pasaporte decía Ronga. Pero tu pasaporte, entonces, en conclusión, es Ronga. Sí, ese es mi nombre. Mi papá se llamaba Andrea Salvatore Ronga Bona. O sea, más ya. italiano que la completamente pasta. Completamente. Sí. La pasta, sí. Y de paso, y que ahora que la única vez que se usó bien tu apellido en la camisa fue la vez que todos creímos que estaba mal puesto. Sí, está mal. Que bolas Napo, se equivocó Napoleón, la federación, qué sí, desastre. Sí. Y tuve que salir a explicar, Napoleón explicó. Y de hecho, hoy en día, todavía... Me dicen, coño, te equivocaste en el apellido. Entonces yo, no, ese es mi apellido. Coño, tenés que explicar. Rouga es el artístico, ¿entiendes? Rouga es, así como dice mi hija, ella es Rouga, mi hija es Rouga. Papá, hija, tú eres Alexa Ronga. No, papá, yo soy Rouga. Ah, bueno. Eso, mira, grita ahí por allá. Ahí está, muy bien. Mira, hablaste de la selección, por ahí quiero pasar rápido, por lo menos en esto que te voy a llevar, y lo podemos saltar. Tu salida en un momento pre-copa, si no me equivoco, unas diferencias, hubo mucho, fue muy farándula para la época, todo llevado a los medios. Si nos recuerdas un poco, si se puede, fue muy claro. traumático para ti, fue complicado. Yo sé que tú siempre has sido de mucho carácter y ahí se te vio, porque cuando se te acercaron después de la situación, tú eras cortante. Esto, chao. O sea, tú no caíste en alimentar eso, pero fue noticia, pues. Tu salida... Es que, acuérdate, cuando hay una convocatoria a una Copa América, no es lo que la gente piensa. O sea, no es que te llaman hoy, mira, mañana. No, hay una lista previa de mucho tiempo antes, ¿verdad? Claro. En esta lista yo no estaba. ¿En la primera no estabas? No. Hiciste tus planes, claro. Claro. Entre otras cosas, pero tú llegas yo no jugaba en Venezuela, yo vuelvo a Venezuela ya con esa lista hecha, salgo campeón con Táchira y hay un jugador que dice que no viene. Ok, se cayó uno de la lista. Cae uno de los que habían, ¿cómo se llama esto? De los que habían repatriado, que eran de fuera, pero no vamos a decir nombre, pero uno de ellos dijo que no. Me llaman a mí el día... Nosotros salimos campeones con Táchira. Ese mismo día, no, el día siguiente, me empiezan a llamar por teléfono. Yo estaba en plena celebración. Disculpa mi ignorancia, pero también es para ponerlo aquí, porque ahorita sí se me confundieron los cables. ¿Era Richard Páez o era... Ya era César, con César Faría. Sí. A mí me llaman el lunes. Yo en plena caravana, celebración, bueno. Yo no atiendo el teléfono por varias horas por razones obvias, o sea, nosotros estamos en otra cosa. Cuando yo me siento a comer con mi familia, veo que tengo varias llamadas del gerente general, del equipo. Okay. Entonces yo le devuelvo la llamada. Y él me dice que
atienda este número de teléfono porque me van a llamar de la selección que voy a la Copa América. Entonces, yo me iba el miércoles de viaje. Esto es un lunes. No solo eso, el problema real fue, yo estoy en San Cristóbal un lunes a las 4 de la tarde. Tú me pides estar el martes a las 6 de la mañana en el aeropuerto Maiquetía. ¿Cómo llego? Yo llamo al coordinador, le digo, hermano, mira, yo entiendo, te voy a ser lo más sincero posible. Yo he tomado, acabo de quedar campeón. Estuve en una celebración loca, o sea, tomando, bebiendo un día y medio seguido. Claro. Desde el domingo a las 6 de la tarde que salimos campeones, bebimos, comimos, festejamos y estamos hablando del día siguiente a las 4 de la tarde. Claro. Yo no puedo irme ahora a Caracas porque no hay aviones y yo no voy a coger, agarrar mi carro ahorita en este estado y manejar 12 horas. Lo que yo sí puedo hacer es llegar el martes a primera hora de la mañana y agarrar un vuelo a los Estados Unidos, que era donde se presentaba la selección. Me dice el coordinador, dale, ya lo hablamos, dame un chance. Esto okay. Es 4:30 de la tarde. 7 de la noche me llega un mensaje de texto donde me dice, Andrés, déjalo así, no pasa nada. Pero, ¿cómo que no pasa nada? Como si estuviéramos hablando de que iban a jugar PlayStation, bro. O sea, una huevona, que se iban a ver para subir el Ávila, ¿sabes? Yo llamo al club y le digo, coño, no creo que por un día yo vaya a pasar algo. O sea, yo voy a llegar a Estados Unidos el martes en la tarde. No pasa nada, creo yo, ¿no? O sea, falta un mes para la Copa América, 15 días. No sé, me dice el del club, no sé qué pasó, listo. Yo me acosté a dormir, me levanto el lunes de la mañana, ya tenía planificado agarrar mi carro para irme a Caracas, para viajar el miércoles. El miércoles voy, tu viaje. Voy rodando San Cristóbal-Caracas, te lo juro, en cada pueblo que me paraba, o sea, en cada pueblo que yo pasaba, que había señal, me caían 200 pins de BlackBerry, pam, 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 pam. Yo digo, le digo a mi mujer, algo pasa porque, o sea, no es normal que yo, cada vez que pasamos por una zona donde hay señal, yo tenga tantos mensajes. Me estaciono, reviso, el primero que veo es el de mi mamá, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? Le digo, ay, entro en Twitter, que bueno, es la información más rápida y verás que hay. Claro. Rogas se niega a la selección, prefiere vacaciones familiares. No me dieron chance de nada, o sea, yo escuché, hermano, de todo, que prefirió la luna de miel, que prefirió unas vacaciones. Porque me mandaron un tuit, se cree TV, porque TV esa Copa América pidió vacaciones con Argentina. Él no fue con Argentina, pidió vacaciones. Que me creía TV, que era un loco, que era un desubicado, que cómo voy a preferir las vacaciones, que no quieres a tu país. La realidad de todo es que no me dieron chance de nada, porque si tú me dices... Bueno, Andrés, llégate unas horas antes. O mira, Andrés, a las 7 de la noche tú me dices. Andrés, si no llegas mañana a las 6, te caes. Pues yo agarro el carro. Exacto, y arriesgo. Exacto, si tú decías, mira, es la única opción es que llegues. Pero no déjalo, deja así. Coño, bro. Claro, eso fue la clave. Lo bueno es que yo guardé los mensajes. Porque después ellos me atacaron, lanzaron un comunicado de prensa muy duro contra mí. Y yo tenía todos los WhatsApp. No, ese momento era BlackBerry. Yo tenía todos los pins de BlackBerry guardados, en donde estaban las horas, donde se ve que me escriben a las 5 de la tarde, y luego a las 7 me mandan el último mensaje, no pasa nada, déjalo así, no hay logística, no se puede. Al día siguiente, 9, 10 de la mañana, que sale un comunicado oficial de la federación donde dice que yo me negué a ir a la selección, que podía tener supuestamente, ¿cómo era que decía?, algunas penalizaciones. Te iba a decir, como que te iban a castigar no de paso. Negar. Mierda. Claro. Y bueno, la verdad fue esa. Pues después, yo nunca pude hablar con César, a pesar de que lo llamé muchas veces. Nunca pude hablar con él y explicarle más o menos que realmente no se me dio la oportunidad ni siquiera de llegar por mis propios medios al lugar de concentración. Yo no estaba pidiendo 2-3 días, estaba pidiendo un ratito más del martes, porque de verdad... Yo me podía haber levantado en la mañana el martes, agarrar un avión, Caracas, donde tú quieras. Claro. Sin problema. Pero bueno, en vez de coordinarse, descoordinó y después de esa situación lamentable,
tú cómo quedas con el seleccionado para el resto de tu... Volví. Por eso, pero cuando... Después, volví, sí, por eso. Es que esa no fue tu salida. No fue tu salida. Pero coño, sí. era la copa y fue las formas, como sucedió. Fue, pero cuando regresas, y después te vuelves ahí, pero cuando regresas, estaba la misma gente, porque sabes que sí. Eso te iba a decir, que ahí han durado tanto y hay gente que dice sí, que pero, ya... pero eso no, es una palmadita en la espalda y para adelante que ya no pasa nada, no hay rencor, ¿sabes? Me acuerdo que la conversación con César, que yo no creo que sea recha por eso, porque eso lo sabe todo el mundo, como somos todos ya dentro del fútbol. Me acuerdo que fue en el Misael Delgado la siguiente vez que nosotros nos vimos y en una concentración de la selección, una preparación de un partido, me dice, Andresito, no hay rencor, papi, para adelante. Ya. Y ya. De ser de Caracas, de comenzar tu carrera profesional en Caracas, en los Rojos del Ávila, entendiendo que fuiste a Colombia, entendiendo que hay una pausa, pero después vuelves a Caracas y después ser del Deportivo. O sea, tú estuviste en los grandes rivales, o en dos de los grandes rivales, y en el Deportivo hasta capitán. ¿Cómo lo lleva un jugador que estuvo en unos equipos tan rivales? ¿Cómo lo toma? Sobre todo el anterior, porque los nuevos te adoptaron, te aceptaron, llegaste a ser hasta capitán. ¿Cómo lo toma esa traición, sí. Los Rojos? ¿Cómo fue para ti? La verdad es que, bueno, en ese momento el Caracas, empezando porque el Caracas no me quería contratar, o sea, creo que económicamente no podían, creo que futbolísticamente no querían en ese momento, y yo necesitaba volver a Venezuela porque eso me lo dijo Faría. Me dijo Faría, quieres volver a la órbita de la selección, tienes que estar cerca. Okay. Obviamente cerca para mí, más fácil Venezuela, ¿no? Un equipo grande de Venezuela que juegue copas internacionales. Yo estuve en un partido de básquet de la final de Cocodrilos contra tu equipo, que ganamos nosotros, Cocodrilos. Ah, por eso te acordaste. Contra Marina, sí. Sí, en la final que el uruguayo, tiene que acordarte porque fue épica, el uruguayo la mete y se sale de la cancha porque se invadió Naciones Unidas. Sí, sí, esa fue la que estuvieron a punto de ganar en Puerto La Cruz, pero Donte Smith metió una desde la mitad de la cancha y mandó el juego... Bueno, el uruguayo se la olió, la metió y se metió para el camerino y invadieron el campo y el pana se salvó. Ahí, en ese partido estaba yo arreglando mi supuesta regreso al Caracas, ¿no? Ok. Pero, o sea que fue la primera opción cuando regresas al país, o sea, era estar nuevamente en Caracas. Yo fui canterano al Caracas, o sea, yo... Por eso, ok. Obviamente, tu primera opción es el Caracas. Ok. No hubo una real... ¿Cómo te digo? Una real... Yo no sentí que había... una real posibilidad de yo volver al Caracas. Okay. Cuando yo decido que voy a regresar a Venezuela, me llaman dos equipos. Me llama el Anzoátegui, que en ese momento era duro. Sí, estaban matando ahí. Y me llama el Tachi. Económicamente, el Anzoátegui era una locura de dinero muy superior. Y estaba el Táchira, que deportivamente es lo que es. El Táchira, claro. Y bueno, yo tenía la vaina que quería volver a la selección y bueno, Táchira, loco, o sea, es el rival. Mira, nada más cuando se medio sonó el nombre, ya me empezaron a matar por Twitter, Rosada, aquí no vas a venir, no sé qué. Y eso fue lo que me hizo a mí decir, pues ahora sí voy a ir. Y le voy a demostrar que sí. Te motivó más bien. Me motivó. Pero no daba miedo, el miedo, eres ser humano. En algún momento... Me dio miedo ya estando allá. Porque llegué y me lo vi de verdad como es. No estaba jugando porque me lesioné empezando. Y tuve que esperar un par de partidos para volver a jugar. Y claro, la gente me mataba porque este vino a robarse la plata, este vino a pasear. ¡Ah, te mataban los propios de Táchira! Claro, yo pasé 2 meses sin jugar. Yo llegué y pasé 2 meses lesionado. Entonces, claro, me mataban porque pero yo... Y con los jugadores bien, con los jugadores todo bien. Vale, era lo de afuera. Era el entorno. Y bueno, tuve la posibilidad que cuando empecé contra Estudiantes, debuto yo en Mérida, cancha llena, y me va muy bien. Y ahí salimos campeones directos y hice una Copa Libertadores muy buena, volví a la selección. Y ahí, bueno, la gente ya... vio como que yo iba en serio, que no iba a robarme la plata, que a la final es una profesión. Y bueno, creo que
el hincha del Táchira reconoce mucho, más allá de cómo juegues bien, mal, regular, reconoce mucho la entrega y cuando te lo dejas todo. Okay, y cuando que des el todo. Yo creo que eso es lo más recordado y creo que eso fue lo que me vino bien porque, papi, en Pueblo Nuevo una barrida de las mías la celebran igual que un gol. O sea, tú te barres con 40,000 y el campo se cae. Te tengo que llevar el tiro libre. Sí. Le metes un tiro libre al Caracas, no lo celebras, o sea, ahí te abrazan, eso, tú fuiste muy tranquilo. Sí. ¿Qué se siente? Porque es como un choque, ¿no? De emociones, no sé. Me parece que es brutal eso porque, o sea, yo llego al campo y ya siento la hostilidad de que obviamente eres un traidor, ¿sabes? Me gritan en el calentamiento, me dicen cosas, veo la gente que trabajó conmigo toda la vida en la interna del estadio, que ya el cariño está ahí, pero no es lo mismo, o sea, como que coño, ¿entiendes? Wow, sí, eso lo notas, porque a la final eres un contrario, a pesar de que te vieron crecer, a pesar de que, pero al final estás del otro lado, ¿sabes? Y estás en el peor otro lado. claro. Sí, suena el himno. La verdad es que el himno del Caracas, cuando ellos cantan el ejemplo que Caracas dio, es pega de visitante y pega cuando eres local. O sea, te motiva mucho. Es que eso quedó muy brutal, hay que reconocer que había agarrado esa parte del himno. Esta parte la rompen, le digan lo que le digan cualquier fanático de cualquier otro equipo. Sí. El Táchira tiene cánticos muy buenos también, pero esa parte de ahí hay que reconocer que en el estadio pega. Ok. El tiro libre tiene una anécdota brutal también, porque el tiro libre, coño, está... ¿Qué pasa? Yo me paro ahí por joder, ¿sabes? Porque yo, a pesar de que le pego bien... Gerson Chacón es un crack. Era el tipo, ajá. Yo le digo, Gerson está mirando, ¿no? Y yo le digo, Capi, déjame patear. Porque toda esta gente, todo el estadio... Claro, se fue en tu primer año, sí. Todo el estadio sabe que vas a patear tú. El portero sabe que vas a patear tú. Nuestro entrenador sabe que vas a patear tú. Déjame patear a mí. Y yo se la voy a meter a su palo y se la va a comer. Vas a ver. Y él me decía, estaba como renuente, me decía, no, deja que yo le pego. Déjame pegarle, loco, en serio. Y me dice, bueno, dale. Y le pego y la meto. Y claro, ya yo sabía que si iba a hacer gol, no lo iba a celebrar. Además, fue el primer partido que yo jugué contra el Caracas, después de volver. Sí. Y no lo iba a celebrar. Pero fue increíble. El primer gol que le dedico a mi hija como jugador de fútbol. Así que tuvo muchísimos matices ahí muy bonitos y que me llenan de orgullo de verdad. Pero fue brutal todo. ¿Verdad? Y después el entrenador, ¿sabes qué nos dice? El entrenador dice, cuando les pregunten, digan que esa jugada la preparamos. Oye, así que eso fue un invento de ustedes ahí. Digan que la preparamos. Oye, él quería crédito, él quería crédito. Se queda recho. No, esto no lo practicamos nunca. Usted no me deja ni acercarme a esa pelota. Bien. Yo aquí tenía para hablar un poco de las barras. ¿De la rosada? Sí, la vez del traje, de la camisa rosa, que era por... Te la puedo decir rápido. Pero era por el cáncer, era por el cáncer de mama. Por el cáncer de mama. Yo no tengo la culpa, ni la institución, nadie tiene la culpa que el cáncer de mama se represente con un color rosado. Sí. El problema ahí fue que la radio, la televisión, la prensa, metió mucho... Para meter un poco en contexto a las personas, el Táchira iba a salir con una camisa rosada porque representaba esta lucha. Bueno, estaba pasando, iba a ser en Venezuela. El primer equipo deportivo en Venezuela que iba a usar una camiseta por el cáncer de mama. El presidente del equipo se estaba muriendo de cáncer. Bueno, y no lo entendieron. Porque la prensa metió. No se pudo. Yo me acuerdo imágenes tuyas, porque en esa época tú y yo ya hablábamos bastante. Tú fuiste a hablar con los de las barras y me acuerdo que tú decías, pero es que este equipo no es de ustedes, hay videos, tú no te pusiste bravo. Pero al final yo lo que le dije fue, si va a pasar una desgracia, no vamos a jugar. Claro. Hay imágenes súper, súper también públicas y súper, que fueron muy sonadas. Yo salgo con un teléfono en la cancha hablando, estoy hablando con el presidente del equipo. Y el presidente del equipo me dice que si jugamos de rosado. Y yo le digo, pues entonces no jugamos porque no va a terminar bien.
y bueno, lo dejamos así. Y después me mandaron muchos mensajes de odio, sí. No sientes los colores. Y yo en la rueda de prensa les dije, si alguien siente los colores, soy yo, que mi papá se murió de esto. Así que yo los colores los siento. Lo que pasa es que esto lo respeto mucho porque me tocó. No, y estaba pasando con el presidente de la institución, ¿sabes? Que se murió, que para el cáncer, Rufo John se murió de cáncer. Y en ese momento le estaba viendo la tele a su equipo jugar. Y que no pudieron hacer eso tan bonito porque la gente no. Pero yo creo que más que la gente fue la prensa. La prensa metió mucho odio. Calentaron el ambiente, ajá, ¿no? Sí, bueno, ellos, nada. No, y fue también hace mucho, pero era algo que yo me acuerdo que ese mismo día tú y yo lo conversamos y lo tenía aquí. Sí. Y nada que ver en contra de las barras, le dan mucho color al fútbol sin el público, nada. Yo tengo respeto de cómo el trato que a mí me dieron cuando yo grabo el video de la Vinotinto es allá en Táchira. Y obviamente yo no podía llegar a grabar. Primero se habló con las barras, nos autorizaron tal, y fue un ambiente chévere. Y en el mismo video grabé en Caracas y también nos autorizaron. Entonces, cosas, ¿sabes? Pero cosas que pasan. Pero bien, bien. Pasiones. Mira, te voy a llevar a dos temas antes de irnos a la ráfaga final, que son preguntas y respuestas rápidas. Dos temas brutales que yo he tenido la oportunidad de conversar contigo, que quería que este programa se diera hace mucho y estamos buscando el momento para hablarlo. Lo primero, que lo hablamos en el live, vamos a contarlo así un poco por encima para después ir a un tema más caliente, pero fue esa patadiña que se llevó Neymar tuya, tu encuentro ahí con Neymar, si nos puedes volver a contar qué equipo enfrentaste, o sea, cuando enfrentas a Neymar, ¿dónde fue un poco aquel día? De ese día específico que te estoy diciendo. Ese día en específico, Neymar estaba vendido al Barça, pues era la estrella, la promesa de la estrella. Por eso, pero era un juego de la Libertadores. Era, sí, era Táchira Santos. Uh-huh. Era Santos Táchira, porque fue allá. Uh-huh. Yo me acuerdo que estamos en la línea esta donde te saluda y nos estamos saludando con los jugadores del Santos y con los árbitros. Cuando llega el árbitro, un árbitro uruguayo, me dice a mí y a Pedro Fernández, ya los conozco ustedes dos, péguenme a todos menos al 11, a todos menos al 11 porque se van a la calle, porque tiene una cámara que lo persigue, péguenle a todos menos al 11. Y nosotros, sí, estamos tranquilos. El otro, pero Fernández, métete en YouTube. Jugaba con un hacha en la mochila. ¿Cómo se llama? Un periodista de Fox Sports. Un partido que da una patada al loco. Le dice, pelado. Tenés un hacha en la mochila. Porque la repartía como, bueno. Entonces, no dice, ya sé quién es, ya sé que ustedes dos pegan. Los que no meten la pierna duro, ajá, les advirtió. Y yo le digo, no, listo. El partido estaba bien, estaba bueno. Y Neymar estaba jugando como suele jugar, o sea, el retador, el de la pista. Su espectáculo de él, ajá. Pero es verdad que el partido estaba calentón y estábamos bien. Y cuando estuvimos tablas y estuvimos ahí en el marcador cerca, él estaba graciosito y suelto, pero no tanto. Cuando meten el tercer gol, se vuelve loco, hermano, a pisarla, a meter bicicletas. Me hacía 400 bicicletas en una. Yo le digo, me acuerdo que en brasileño, le digo, te voy a mandar quebrado para el Barça, te lo juro que te voy a partir en dos. Me dice, no, estoy tranquilo. Le digo, no, no estás tranquilo, me la estás pisando, me la pisas, me la... Ah, estoy tranquilo. Le digo, si me la vuelves a pisar... Ajá, tú me decías que él te decía, Neymar está tranquilo. Neymar está tranquilo. Le digo, no está tranquilo... Yo le lo insultaba, no está tranquilo nada. La pisa, se ríe, me reta, no te puedo pegar porque el árbitro me tiene amenazado, pero te lo juro que si me la vuelves a hacer, te fracturo. Entonces, claro, él, en una jugada anterior que no se ve en el video, él me hace como un taco mirando para otro lado, y yo llego medio tarde y yo veo que se ríe media sonrisita porque no es burlón, él de verdad no es burlón. Okay. Él podría ser más burlón y no es burlón, se medio ríe porque le salió bonita, aparte tenía un equipazo ganso, te bailaba el ano blue, tenían un trabuco y yo le digo le voy a dar, o sea, yo lo pienso, yo soy una persona que yo estoy tranquilo y tú me haces algo y yo no reacciono a lo mejor al momento, pero empiezo a pensar, se me empiezan a cruzar los cables, empiezo a decir, pero ¿por qué? Lo voy a patear, loco, y la verdad la patada fue muy desleal, no fue hacer daño, porque pude haberle hecho daño,
pero me contuve al final porque le pegó abajo, pudiéndole haber queriéndole pegar en la rodilla, le pegó abajo, pero lo levanto porque estaba 25 kilos mojado y se levanta y cae. Y claro, se vio más espectacular de lo que realmente capaz fue, porque yo de verdad cuando le voy a dar en la rodilla, bajo y le doy en los pies, porque digo, tampoco, ya es un colega, ¿sabes? Claro. Y le doy, ¿no? Claro, viene el capitán y me agarra por aquí, me saca la amarilla, el capitán dice que me va a pegar afuera, y yo me escondí, la verdad, saludé a todos los hinchas y me quedé un ratito más en la cancha porque el capitán era un animal. Era un monstruo, sí. Me iba a dar una paliza y yo a partir de volteaba para el túnel y estaba como esperando, no sé si era que lo hubieran entrevistado y algo. Y tú despidiéndote de todo. Un rato aquí. Coño, ¿cómo no me agarran para el doping? Decía yo que me metan por otro verdad lado. Que te llevan por otro lado. Pero no me tocó. Dice, coño, ¿cómo no cae el doping ahorita? El árbitro te sacó fue amarilla, no te mandó. Amarilla. Sí. Y me dijo, no te he hecho porque tienes razón. Porque, o sea, porque está, ya, no, ya. Pero ya. Bien, antes de irnos a la ráfaga final, este tema obviamente te lo consulté porque lo llegamos a hablar sí. En persona y fue un tema, bueno, sí, personal. Que sacaste un tema delicado y es el amaño de partidos, el intentar sí. Comprar jugadores. Es algo que es como que secreto a voces de que sucede o ha sucedido. Sí. Bueno, sí, ni muy lejos en Italia cuando descienden a la Juve. Todas estas situaciones. Es algo que está ahí. Porque hay mafias metidas en el fútbol, porque hay intereses, sí. Etcétera. Tú, en una de esas conversaciones que hemos tenido, contaste cuando viviste en carne propia el intento de comprarte a ti con un compañero, no vamos a decir año, no vamos a decir equipo, no vamos a decir país, nada. Pero me encantaría un poco que cuentes de esa situación, cómo sucedió, cómo se acerca, cómo pasa. Porque eso es una mafia ahí diciéndote, sí, sí. Mira, ven, aquí está un maletín, ¿sabes? No sé. Sí. Primero tengo que decir que yo, en mi etapa en el fútbol venezolano, en Venezuela no viví eso nunca. Creo que no llegó. No importante, llegó, importante decirlo. Okay. No había. Nosotros estábamos ajenos a eso totalmente. No había llegado a Venezuela eso. Creo que se hacía ya en otros lugares, pero en Venezuela no se hacía. Okay. Ni te pagaban por perder, ni apuesta. El jugador venezolano estaba en ese sentido todavía muy, muy inocente, en ese sentido. La situación es esta. Nosotros llegamos a un país extranjero, nos alojamos en un hotel de muy alto caché, 5 estrellas, brutal. Estoy en mi habitación acostado con mi compañero de cuarto viendo la tele, nos suena el teléfono del cuarto. Andrés, ¿puedes venir por favor a mi habitación? Que hay un representante de futbolistas que quiere hablar contigo. En esa época no teníamos agentes, los jugadores. Okay. O sea, te llamaba un equipo, te decía, mira, te queremos fichar, ¿quieres venir? Sí, no, pum. Ahora es totalmente distinto. Ahora tú tienes tu agente te gestiona todo, tú no tienes contacto con nadie, sino va el día que te toca presentarte, se acabó. Claro. Antes te lo arreglabas tú mismo porque no tenías agente. Entonces era una buena oportunidad para nosotros que éramos jóvenes, que jugábamos, estábamos empezando a jugar de forma internacional y tal, era una buena oportunidad y tú ibas a ver qué era lo que quería el representante. Claro. Loco, me acuerdo que llego al cuarto y están 5 compañeros más. Y veo entrar un negro loco con una pinta, una elegancia, lleno de Louis Vuitton, elegante, zapatos, caché, o sea, tipo elegante. Lo veo entrar y digo, mierda, güey. Se pinta bien la vaina, ¿no? Digo, este tipo nos va a meter en Inglaterra. Digo, Ari, que tú se agarra y saca unas hojas, la típica nombre, fecha de nacimiento, posición, más o menos un medio currículum ahí de cada uno, nos da un boli a cada uno y estamos cada quien anotando la vaina, ¿no? No, que yo tengo contactos aquí, tengo contactos allá, me muevo en este pool, en este, y nosotros, coño, nosotros, embelesados, este nos va a llevar para, como te digo, para Inglaterra mínimo. Agarro yo y empezamos a llenar los papeles. Y el tipo dice, bueno, pero primero, antes de que yo lo represente, yo necesito que ustedes me hagan un favor. Hoy, ustedes tienen que perder. ¡Mierda! ¿Qué? Cuando le soltó esa. No, bueno, cuando lo soltó esa,
el jugador más veterano que estaba empezó a tachar lo que todo había lo que había escrito. El otro rompió la hoja. Y el tipo al ver que esto estaban haciendo esto, saca un maletín, lo pone en la cama, lo abre y dice, ya va, no, o sea, espera, escúchame. Yo quiero que ustedes cinco jueguen mal para que su equipo pierda. Por una cantidad determinada de goles. Necesito que pierdan por esta cantidad de goles. ¡Mierda! Y yo, nos miramos todos. El tipo loco, NK, saca el maletín, lo pone en la cama y dice, piénsenlo, yo estoy abajo en la recepción. El tipo se va. El que te digo que había escrito, que había tachado todo lo que había anotado, se abre y se me voy, yo me voy de aquí, yo no quiero ni saber. El otro que había roto la hoja se queda y nos quedamos otros tres viendo. Abrimos el maletín en el que había billetes de 500 euros. Le tomamos foto. Increíble. O sea, yo te lo juro, yo nunca había visto tanta plata junta. Uno de mis compañeros contando y viendo. Que eran como 70 mil dólares, ¿por qué no? 70 mil euros. Y entonces empezamos a echar. Viste que el venezolano es lo que yo creo que sabe lo que tenemos. Como ya se había ido uno de los locos dice: bueno, ahora es más, porque este es el loco. Pero el loco al final dice: no, mira, yo me voy también, yo no. Entonces me quedo con los otros dos, ¿no? Yo le digo, y ahí dijiste tú, mira, ya se fueron tres, ahora nos queda nosotros. Sí, ahora no, mentira. No, yo no te voy a mentir. O sea, coño, uno se la. No es que te la piensas, pero te imaginas, coño, ¿qué voy a hacer con ese poco de lucas así, una tras otra? Una vez que tengas tu contrato. Y claro, pero imagínate en el momento que sales antes, después a la cancha. Pero imagínate después salir a la cancha a hacerlo. No, yo no lo verga, nunca, chamo. Pero. Estando en esta situación con el maletín ahí, se van claro. Todos otros panas y quedamos nosotros tres. Y ellos dos me están como diciendo, ¿qué hacemos, loco? Porque, coño, es una situación. Yo le digo, mira, tenemos varias opciones. Yo no lo voy a hacer. De entrada se lo digo. Pero, loco, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, yo le digo, claro, igual los dejaron ahí con esa vaina, da miedo, sí. Era como una bomba. Yo le digo, piensa, te la agarra, piensa, te lo agarra. Te lo agarras, lo repartimos entre los tres. Ponte que yo me meto en el guiso. Lo agarramos entre los tres. ¿Qué hacemos con la plata? Estamos hablando que es el mismo día de partido en un país extranjero. No es que tú, porque yo he hablado esto con varios panas míos. Marico, ir a agarrar el maletín, un banco, lo deposita. ¿En qué mundo vive? O sea, ¿a qué banco voy a llegar yo con un maletín de plata y me van a decir? No, además, ¿tú qué crees? Que cuando salieran de la habitación no hay gente por todos lados mirando. Eso no es así. No, sí, no es. Pues, aparte jugamos a la noche. No, pues eso es inviable. No puede salir el otro. Y menos con un maletín. Y menos a un banco. Eso no se puede. Segundo, le digo, bueno, ponte que lo metemos en la caja fuerte, nos vamos a jugar y volver. Al día siguiente no tenemos que ir para los aeropuertos. Y si nos interceptan el autobús, la policía, unos ladrones, yo qué sé, tantas películas que uno ve, nos interceptan, entran, dicen, los tipos que tienen la plata, pum, me la devuelven, no sé qué. ¿Qué hacemos? Segundo escenario. Tercer escenario. No te pasa nada, llegas al aeropuerto. ¿Qué haces con ese poco de plata? Es que reparte. Todo era horrible. Todo terminaba mal. La reparte. Sacando ya lo moral y que yo no lo iba a hacer. Obvio, nada. No, obviamente. Pero yo le dije a los panas, porque eran más jovencitos que yo, Y loco, o sea, estábamos hablando que estaban ellos jodiendo. Andrés, con esto me compró dos, tres casas en mi ciudad, huevón. Yo, sí, papi, pero piensa. Después, primero que el fútbol te la va a cobrar, porque el fútbol te cobra todo. El fútbol te la cobra. Entonces, después le pongo el último escenario, el mejor de todo. Perdemos. Ah, porque después le digo, acuérdate que no somos cinco, somos 11. ¿Qué haces? Los empapas a todos, le dices a todos que pasa esto, se va a filtrar. No, y además los dos que se fueron o los tres que se habían ido cuando ya vieran. Van en contra. No, claro. Entonces tienes dos menos
Y de estos dos, por lo menos otro, te digo que nuestro fútbol no estaba viciado. Nadie lo iba a hacer. Ponte que tengas 10 más en contra, ya son 12 en contra. ¿Qué haces? Después les digo, involucras a los directivos. Cuando te toque pasar la plata en el aeropuerto, son $9,999 cada uno, euro. No puedes pasar ni un euro más. ¿Qué haces? ¿Lo repartes? ¿Qué le dices de dónde sacaste esa plata? Porque la tienes. No, no, no lo hagan. ¿Qué hacemos? Llamen al tipo. Es más, llamen al tipo y díganle que van a dejar el maletín en la recepción. Y les dije otra cosa, agarren viste que en esta época usamos los candaditos estos para que no nos robaran en maquetía. Uh-huh. Y otra vaina, les digo, agarren los candaditos que tienen de las maletitas y se los ponen al maletincito y se lo entregan cerrado para que no haya peo. Uh-huh. Y me voy. Me voy a mi cuarto, empiezo a hablar con mi compañero de cuarto, le cuento, el tipo se queda loco y me dice, pero averiguo qué pasó con el maletín. Le digo, no, yo no te sabe nada. Yo claro. Quiero bajar para la merienda y no Erga, quiero... Erga, qué susto, quedó como un susto ahí, ¿no? Coño. Claro. Aparte el tipo, no, pero que yo lo... Si ustedes me hacen este favor, yo lo voy a llevar para no sé dónde. Yo le digo, mira, hermano, yo estoy fuera. No es nada, vamos para la vaina, perdemos. No por los goles que teníamos que haber perdido por la apuesta, pero perdemos. Volvemos para el hotel, todo el mundo una amargura y tal. Volvemos a Venezuela. Y en esa época, me acuerdo que uno de nosotros, yo no recuerdo cuál fue el que compró el carro primero, pero uno compró un carro. Okay. Entonces tú viste que cuando estás en esa época de futbolista que lo compites por todo, que te crees que eres un vivo bobo, coño, este marico se compró un carro, yo me compré uno también. Y empezamos a comprar unos carros varios. Y me acuerdo que empezamos a decir, te agarraste la plata, te agarraste la plata. Rato, tú como que la hiciste, tú nos mandaste, te dijiste que te ibas y tal, y empezamos a vernos entre... Y hasta hoy, seguimos hablando de eso nosotros, porque fue un shock para nosotros. Tenemos la foto, te la voy a pasar por privado. Tranquilo. Tenemos la foto de los billetes, montañas de billetes de 500, una locura, nunca en mi vida me había pasado algo parecido. Nunca había visto tanta plata junta. Y es lo que tú dices, fue un susto desde el momento en que el tipo nos tiró eso hasta que no sé realmente cómo desapareció el maletín, cómo el tipo se lo llevó. Porque yo de ese cuarto me fui a mi cuarto y no salí más. Yo le dije a mi compañero, no salgo de aquí hasta la merienda. Mira, y acompañado para todos lados. No quiero ni saber. Ya. Mira, antes de entrar a Ráfaga, rapidito, un nombre te voy a pedir de algún... Esta es una parte nueva del programa. No quiero que se me vaya contigo. Algún profesor, cuando estabas en el liceo, no del deporte, en el liceo, que recuerdes que te sumó a tu vida, que tú digas, porque quiero hacer eso de... ¿Sabes? Los profesores, después que uno vive y crece y deja el liceo atrás, la escuela, quedan en el olvido, pero muchos nos ayudan a nuestra formación, ¿sabes? No siempre es como que ser una rata. Siempre hay buenos profesores. ¿Algún nombre de algún profesor del liceo que tú digas este tipo tal? Antes de entrar en la última ráfaga de preguntas. Oye, tengo 6 o 7 malos. No, por eso. Alguno que te haya sumado en positivo. Pero es que los malos me ayudaron. Ah, bueno, sí. Son motiva. El tema era... te vas a morir de hambre, vas a ser un mediocre toda tu vida porque tú quieres ser futbolista, vas a ser un mediocre. Y lo más heavy de todo en EK es que a los años me llaman a mi colegio con todo el recreo, todos los niñitos, weón, todos de primero a sexto año, todo lleno. Me dan un micrófono y me dicen, este chico estudió aquí, se graduó en nuestro colegio. Y yo lo primero que les dije fue, no le dan caso a ninguno. Porque todos ellos me dijeron que abandonara mi sueño. Y hoy estoy aquí cumpliendo mis sueños. Y se quedan así, las profesoras como que les tengo mucho cariño. Me ayudaron mucho porque, como te conté antes, mi papá se murió cuando yo era muy niño y los profesores me ayudaron mucho. Yo creo que eso fue... Yo creo que ellos me hacían eso porque ellos querían que yo saliera adelante. ¿Cuál fue el liceo, si se puede decir? No puedo. No, porque los tiras a todo el mes. Por eso te dije a alguien que te viese sumado. Nuestra señora de Pompey. Pero de verdad, mira, me acuerdo Nélida, Estrella, Sauce, Montilla, todos me ayudaron. No creyeron en mí
en mis sueños, pero me ayudaba, me ayudaba. Okay. La profesora Cristiana, tengo muchos recuerdos de mi colegio porque me ayudaron mucho con lo de mi papá. Fueron un apoyo brutal y esto no lo voy a olvidar, pero también tengo la parte que, coño, que no creyeron en mí. Sé que era difícil porque en Venezuela un futbolista se moría de hambre, literal. Claro. Pero bueno, ese era mi sueño, yo no me veía de otra cosa. Bien, 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 gracias. Vamos a la ráfaga final. Estas son preguntas y respuestas al grano. Un lugar que hayas pisado que te marcó. Nómbrame Chipre. Ese lugar. Chipre. Aquí te voy a poner una imagen jugando en Chipre, obviamente. Chipre es increíble. Ok. Un lugar que quieras pisar que todavía la vida no te haya llevado y quieras. Te lo imaginé. Bueno, Nueva York. Porque no has querido. Qué raro. Sabes que iba ahí, pero no pude porque mi mujer estaba embarazada y el doctor nos dijo que eso era un pateo y que no podía ir y no fui. En cualquier pero momento. No has ido. En cualquier momento. Espero que sí. Ok. Pues bueno, ahorita hablamos de Nueva York. Acabas de nombrar Chipre, todos los lugares que has jugado. Si hoy fueses hipotéticamente el embajador de turismo de Venezuela, ¿a dónde tú invitas a las personas que no sean del país, inclusive a los propios venezolanos? ¿Tú no te puedes ir de Venezuela sin pisar qué? ¿Qué lugar tú dices como embajador de turismo que tienen que ir en Venezuela? ¿Qué recomiendas? Los Roques. Los Roques. Los Roques es alucinante. Brutal, brutal. Las calles son de arena, o sea. Brutal, brutal. Soy Rouga. ¿A qué me enfrento todos los días? ¿Cuál es tu lucha? Yo batallo contra mí mismo. Yo siempre batallo contra mí mismo. Busco mi mejor versión. En esa etapa de mi vida estoy. Buscando mi mejor versión. Brutal. ¿Qué me hace feliz siendo Andrés Rouga? ¿Qué te hace feliz a ti? Mi familia. ¿A qué le temes? A que se me acabe el tiempo, papi. Wow. Al tiempo. Ok. Tenemos una máquina del tiempo. Como hablas de tiempo, si pudieras ir al pasado, solo es una máquina para ir al pasado. Es vintage, es retro. ¿A qué época irías? ¿Puede ser tu propio tiempo cuando eras niño o una época más allá? ¿Dónde te usarías esa máquina para ir? No, año 95, cuando mi papá estaba bien lúcido, bien. O sea, viviría esa etapa y me la vacilaría más. Y me la vacilaría, o sea, me la disfrutaría más. Mucho más. En una palabra, te puse en esta lista amigos míos de la selección. Okay. Así que voy. Juan Guerra. Juan Guerra... rival, porque es caraqueño, mentira. Bien, no. Bien. Alto pan, alto pan. Bien. Leo Jiménez. Un hermano grande, un hermano mayor. Jonathan del Valle. Uf. Jonathan del Valle, loco. Una locura automática. Ese pan es una locura automática. Bien, bien. Salomón Rondón. El gladiador. Y Juan Arango. Juan Arango, para mí, el tipo que... A ver, ¿cuántas palabras que tenía? Porque este tipo necesita más palabras. Es un mega crack. Ese fue el que nos abrió las puertas, papi. Él nos puso en el mapa del fútbol. Juan Arango. Brutal. El tóxico. Quiero tu top 5 tuyo así para ti. Top 5 de jugadores venezolanos de todos los tiempos para ti. 5 que tú buenísimo, digas, los mejores, los que yo para ti, sí, mira, para ti, para mí estos 5 tienen que estar. Stalin Riva, Ronald Vargas, Alejandro Guerra, Héctor González, Juan Arán, son los mejores para mí, futbolistas. No, hay uno que es mi hermano el alma, pero para mí son top. Top, yo, para mí un jugador top puede jugar en cualquier lado del mundo. Puede rendir en cualquier lado del mundo. Por ejemplo, yo creo que yo en Inglaterra no hubiera podido jugar. Porque yo era lentón, no era tan rápido. Pero estos 5 pudieron haber jugado en cualquier parte del mundo. Y para mí eso es ser top. Élite de verdad.
Brutal, brutal. Para irnos, hermano, dos preguntitas. La primera, no tienes que explicar nada, no tienes que decir un porqué, pero ¿no quisieras estar en los zapatos de quién? Por el motivo que sea. No quisiera estar en los zapatos de quién. Uf, qué buena pregunta, loco. No quisiera ser un ucraniano hoy en día. Ningún ucraniano que viva en su país. No quisiera estar metido en ese pedo tan duro. Brutal. Creo que todo lo demás se puede resolver, pero eso es duro. Brutal. Si tuvieras 24 horas, un día, con todo lo que Rouga sabe hoy, tienes un día para estar en los zapatos de alguien. ¿Quién sería? Y ahora sí, un por qué. Sería el por qué. Uf, loco, está filósofo, ¿eh? Bueno, dice que tú eres el profeta y tal, pero verga, que pones a uno a pensar y tengo calor y me achicharro, güey. Bueno. A ver, ¿en los zapatos de quién? Si tuviera 24 horas. Sí. Para ser alguien. Coño, probablemente Elon Musk sería por 24 horas, porque el tipo la tiene clara, súper clara. Creo que con todo lo que él sabe, si yo pudiera robarme 24 horas de todo lo que ese pana sabe, creo que podría construir un futuro increíble para mí, para todo mi entorno, porque el tipo es crack, crack. Sabe dónde se mete, hermano. Muchas gracias. Esto fue una producción, El Corillo Inc. Distribución digital, campañas y crecimiento en YouTube y Spotify. Te inscribimos en Nazca. Trabajo con ellos. Escríbenos. ElCorilloIn.com. DJ Pijama. Producción ejecutiva. Y para cerrar, este servidor. NK Profeta Under Family. Porque lo que importa de la huella es quien la dejó.